Y hoy traigo muy poquitas compras porque tenía mucha prisa. De hecho, las voy a decir muy deprisa. Bienvenidos a todos los nuevos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Mirar. Es que, mira, tengo ya la comida casi hecha. A ver si puedo enseñarlo. Estoy haciendo fideos. A ver si lo puedo poner otra vez bien. Y eso se pasa rapidito. He comprado tres cosas nada más. He comprado unos estropajos, ¿vale? Que me hacían falta. Una carne de esta lomo de ternera, que me ha costado 6,45 y están muy buenas. He comprado soja. Y iba a comprar también la salsa Perry, pero no la vi, no la encontré, no había, se ve. Me ha extrañado, pero bueno, es raro. He comprado. La soja me ha costado 1,22 €. Luego he comprado unas almendras para hacer una cosita. Espera. ¡Sí! Gracias. He comprado unas almendras, son tostadas sin sal, que es para hacer una recetita. No he comprado gran cosa porque iba con prisas. He comprado dos garrafitas de agua que no tenía. Dos botellas de Coca-Cola, que es que he metido una al congelador para que estuviera fría. Una de té mango. Dos paquetitos de chuches. Y os voy a enseñar una cosa que he comprado en la Cati, o sea, en la panadería de abajo de mi casa, donde compro tantas cosas muchas veces. Os voy a enseñar una cosa. Mirad qué cosa más rica. A ver, que me la tiene aquí muy bien envuelta. A ver si os la puedo enseñar sin liar la parda. Uno es un. A ver. A ver cómo la enseño para que lo podáis ver así. Uno es un pez, todo de nata. Y lo otro es como una trenza de trufa y nata. Y están buenísimas. Así que ya sabéis que si lo queréis, lo tienen los fines de semana, pero hoy el lunes me la traigo para mí. En los fines de semana venís a la Cati y lo tiene. De semana no tiene, solo para mí. Bueno, voy a comer. Adiós, que tengo hambre. Adiós. Hasta mañana. Bueno, sigue siendo lunes. He vuelto a ir a comprar. Os he dicho que me había dejado la salsa Perry. Pues la he comprado. 2,70. He comprado un helado de vainilla y nueces de Macadamia. macadamia. Porque, pero no es lo verdad, y no he ido una, he ido dos veces más. Porque he ido a comprar unas cosas que me hacían falta. Y él me había pedido un helado y no lo he escuchado. Y he tenido que volver a ir. Estoy aquí, ¿eh? Para que no digáis luego que yo no estoy. Yo estoy siempre detrás. Por eso hay otro ángulo. Porque voy del trípode. unos flanes de vainilla para mi madre. Unas patatas que me había pedido Aroa, que también me las había dejado. Y he tenido que volver a por el helado y las patatas. Un agua destilada, sí, vacía, porque ya la hemos metido en la pecera. Y otra garrafita de agua. ¿Pero qué estás enseñando? ¿La eso vacía? Claro, porque ya la he vaciado en la pecera. Pero eso no se dice, la llena de agua del grifo y queda más fino. No, no se engaña. No nos Digo la engañan, verdad. tiene agua, sigue estando agua. Bueno, en verdad no veis si está vacía o está llena. Si no hago así y veis que no pesa, Sí. yo puedo hacer así. ¡Agua destilada! Pues bueno, no he comprado nada más, creo. Y si he comprado algo más, me lo he olvidado. Mañana os pongo las compras de mañana, que seguro que voy a comprar. Buena. ¡Uy, mira qué bajo estoy, Dios! Hola, amigos, bienvenidos. Hoy es martes y vengo con las compritas de el martes. Si me quedo aquí, mira, estoy en pijama. Hoy grabo en pijama. Es que he llegado, me he cambiado y ahora tengo que colocar todo eso y hacer la cena. A ver, he comprado toallitas para la niña, que me hacían falta.
Bueno, para la niña, porque dejo dos aquí y una se la llevo a mi padre. He comprado también unas chuches, que ahora les he dado por estas chuches. He comprado una para mi madre y otra para mi, para Robert. Un té de mango para Robert, ¿vale? Y un paquete de Coca-Cola para nosotras. Luego, he comprado un paquete de piña, de estas de tres, que vale 1,95 creo que era. 1,49 el bacon, para hacerlo con los dátiles. Unas salchichas de pollo, para la niña, para hacerle perritos. Unas fresitas, un kilo de fresitas, bueno, 1,2 kilos de fresas, con la nata. Un bote de mayonesa, porque quiero hacer ensaladilla rusa mañana. Y un iceberg. ¡Ué! ¡Ué! Porque estaba a 65 céntimos. Porque lo tenían a 1 euro, ¿sabes? Ya. He comprado unos huevitos para ver si los hago rellenos. Y he comprado desodorante, no, he comprado suavizante y he cambiado el fregasuelo porque me he cansado del otro de cereza, de cerezo, sí, y he comprado este de spa que huele súper bien. Mirad, mirad, mirad que bien huele, a que huele bien. Pues no he comprado nada más. ¡Ay, sí! He comprado la comida de la perrita, que la semana pasada o la otra, no me acuerdo, le compré una blandita y ahora le he vuelto a comprar esta, porque con la blanda se la come demasiado rápido. Y he comprado esto, os lo voy a enseñar de cerca. Muchos no sé si sabéis lo que es careta de cerdo, sin oreja, que mañana la voy a hacer morros. Muchos lo sabréis, no sé si todo el mundo sabe lo que son los morros o no, pero están... se te cae hasta la babilla. Normalmente aquí, ¿vale? Cuando vas a hacer el vermú al bar, pues pides una ración de morros o con la cerveza te lo ponen y están de buenos. Y viene a ser lo que es la parte de la cara del cerdo. Ahí en Canarias no lo encontré nunca, creo. No lo encontré nunca, no sé si lo venderán o no. Pero compraba una parte, yo me lo hacía a mi forma, iba a me acordaré de la tienda, me acordaré. Bueno, en un sitio que había donde se compra muchos congelados, mucha carne y eso. Y entonces allí te vendían como la corteza del cerdo, digamos, era como el lateral, no sé qué, de aquí que tiene la grasilla y eso. Y entonces yo eso me lo cortaba taquito, taquito y me lo freía y estaba. Está de vicio. Mañana voy a hacer una ensaladilla rusa y os lo voy a enseñar. Sí. ¿Mañana? Sí, mañana. En el blog os lo enseñaré o no sé dónde lo voy. No sé dónde enseñaros lo he hecho. Si hacer un vídeo solo para eso, meterlo con uno con el blog. No lo sé. Porque igual lo veis antes. Puede ser que el blog lo veáis antes que las compras. Bueno, da igual. Yo lo grabaré. Y cuando lo veáis, igual no lo entendéis. Pero cuando veáis este vídeo lo entenderéis. Porque claro, yo ahora pensando que igual el blog es el viernes. Y yo las compré, las subo el lunes. Claro, igual no me coincide así. Pero igual me coincide que esto lo he subido el lunes y el blog, no lo sé. Bueno, que no me enrollo más. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Me pica la nariz. Me voy a pelear. Bueno, hasta mañana miércoles. Adiós. Hola, amigos. Ya miércoles, ya me veis que llevo... Es que es el... Los miércoles, ¿por qué me veis siempre con esta ropa tan hermosa? Porque los miércoles hago un horario diferente. Entonces,
como voy a otro sitio, pues vengo hasta ahora. Y igual que los viernes, pues también, porque estoy por la tarde ahora. Bueno, es que yo no tengo un horario fijo, vaya. Bueno, que vengo de comprar y os voy a enseñar todo lo que he comprado, que me dejé ayer. Un paquete de café descafeinado de marca Mercadona, de medio kilo, del grande, vaya. 2,50 €, si no me equivoco. 2,50, sí. Cinta de bacon en trozos. 1,67. Una ensaladita esa de 1,99. Un pan de pipas de 1,34. Estos que vienen dos paquetitos para la niña. Papel de aluminio que no tenía, que vale. ¿Qué valdrá? 1,49. Unos fosquitos 2,55 de la patrulla canina para los niños, a ver qué nos sale, se lo daré luego a la roba. Unos croissants de estos que le gustan ahí por abajo del chocolate, son 90 céntimos. Una baratita de pan. Un paquetito de estos de fritos, digamos, de la marca Mercadona, que vale. Pues no sé lo que vale, no lo encuentro. A ver, 45, no. 55 céntimos. Una butifarra de esta grande, 2,45. Luego he comprado dos novedades, que una es esta galletita de jengibre, que valen 1,50 € y está muy bien, mira la caja que grande es, viene 300 gramos, pone, creo, son corazones, aquí lo veis también, y a ver qué tal, ya os diré cuando lo pruebe. Y otra novedad son estos espirales de calabacín, que valen también 1,45 creo, 1,45 puede ser, 1,45 sí, calapasta. Y son unas tiras de calabacín que las voy a hacer pues como un revueltito, como pues se pueden poner con gambitas, con ajito, cebolla, en plan ensalada, la chica de allí la utilizo para ensalada, ya os diré. Y he comprado también las toallitas de estas, 1 € de maquillaje, y un exfoliante facial para la máquina de mi cumpleaños. Pues eso es todo lo que he comprado. Bueno, voy muy rápido, que voy a ver si termino de hacer la comida y me voy a por la enana. Adiós. Hola amigos. Hoy es jueves, me voy un poquito más para atrás porque me veo. Espérate, voy a subir un poquito la cámara y acabo antes. ¡Ay, la que estoy liando! Encima es que tengo la mano un poco moja y no podía. Un poquito, madre mía. A ver. Bueno, da igual. Hola a todos. Haciendo la comida. Hoy es jueves y nada, he ido al Mercadona y he comprado 4 cositas nada más. He comprado una barrita de pan, que está de 45 céntimos. Luego he comprado unas mairas, un pescado, lo que me lo han abierto y todo. $1,34, medio kilito, estaba $2,50 creo. Pescadito, lo que yo le he dicho, me lo abrieron porque lo voy a empanar, a rozar, un poquito con harina y frito. Unas masas de hojaldre, que me han costado 2,25 las dos, o sea, 1,12 € cada uno, 1,13 €. Un paquete de tomate frito, 1 €. Un momentito, que veo que aquí he puesto un poquito de agua. A ver.
La que estoy liando, Dios mío. Ay, fuera. De la sangre, luego levadura, que no me acordaba si tenía o no tenía. Un botecito de vinagre de manzana. Para atrás. Unas manzanas. Me parece que son Fuji, porque no estoy muy, muy... El chico no me las sabía explicar muy bien, perdón. Parece que son de la Fuji. Y me ha costado 1,49. Poma, no, es T-Fresh, por ejemplo. Y viene 1,5 kilos. Estaba 99 kilos. Y un botecito de fabata. Eso es todo lo que he comprado. Ay, no, cállate, la de leche condensada. Ay, que se me cayó. Espera un momento. Pongo el pausa. Aquí está. Y una leche condensada 1,9. Lo que pasa es que se me ha caído en el coche y la había metido en la otra bolsa que tenía en el bolso, digamos, y ahí se quedó. Pues bueno, esto es todo lo que he comprado por hoy. Lo he mojado todo. Y mañana más. Goodbye. Hola amigos, hoy es viernes y ya se me va acabando la semana. Hoy voy a grabar dos veces. Es que cuando me he ido a grabar, me he acordado que hoy era viernes. Y claro, es viernes y los viernes pues me toca hacer la pizza. Y entonces me he acordado de mirar la nevera y me faltaba algunos ingredientes que no he comprado una vez que he venido de la compra. He comprado cuatro cosas, pero bueno. Y se me han olvidado, así que luego a la tarde, cuando salga de trabajar, tendré que volver. Pero no pasa nada, porque solo compraré un par de cosas. Creo. Luego os lo enseño. Bueno. He comprado una barrita de estas normales de pan. De esta baguette. Unos champiñones que me han costado 1,28€. Unos Actimel o LK6 de fresa para la niña, que exactamente valen 2,99€. Son los que compro siempre. He comprado unos plátanos porque me quedaba solo uno. Luego he comprado unas alcachofas que las voy a hacer al horno. Estaban a 1€ el kilo. Y por último, bueno, no, por último no, que estoy muerto. He comprado la levadura fresca que vale 36 céntimos para hacer la masa, como siempre, que la voy a hacer ahora ya. Déjamela preparada. Luego he comprado... Casi lo tiro. He comprado estas cebollas que estaban a 60 céntimos la bolsita, o sea, a 30 céntimos el kilo. Estaba muy bien. Tenía nuevas aún, que las compré el otro día, esta semana, si no me equivoco. Lo vais a ver. Estaba a 1,10€. Y como estaban a 30 céntimos el kilo, pues... he aprovechado y mira, me las llevo. Y no creo que se coman mal. Lo que tengo que probar, no sé si alguno lo habéis hecho alguna vez, de congelar la cebolla cortada. Yo creo que sí que se puede, que no se pone negra. Yo creo que si la congelan no se pone negra como la patata, por ejemplo. No lo sé. Igual lo pruebo. De cortarla, ¿sabes? Y congelarla en bolsitas de estas de congelación. Yo el pimiento y eso sí que lo he congelado. El calabacín también lo he congelado cortado. Ay, iba a coger calabacines que también estaban a 1€, creo, el kilo, 1€ poco. Y se me ha olvidado. Bueno, luego a la tarde cuando vaya lo compro. Porque como iba pensando en los champiñones y eso, que era lo que tenía para hacer de comer, pues... se me ha olvidado. Pues... oye, por cierto, mira, se ve que están buenas. Porque estoy mirando la caja y parece que han comido.
A mí es que no. Es que ya el olor... Bueno, voy a recoger esto y a recoger un poquito la casa, que bueno, a recoger lo típico, hacer las camas, barrer, fregar y a preparar la comida, que tengo medio grabada una recetita y nada más. Y eso es todo por hoy. Nos vemos luego. No me despido porque nos vemos luego. Espero que no se me olvide. Adiós, adiós, adiós. Y si no, luego mañana. Bueno, ya como os había dicho, que a la tarde volvería. He venido de comprar y paré he venido de trabajar y paré a comprar. Voy a decir de otro lado. He comprado el queso de los viernes, los paquetitos, 1,59, otro más de estos, 2,49, es un de pollo, relleno de jamón y queso, chiquitito, está muy rico. A mí me gusta frío y a Robert le gusta en caliente. Luego compré un paquete de gelatinas que me parece que valían 80 céntimos para Robert. He comprado también esto de la patrulla canina, que son como los mañanitos, digamos, tienen unos bollos con chocolate para Aroa, vienen 6 y valían 1,10€. Queso mozzarella, queso roquefort y queso cabra. ¿Algún queso más? Luego, té de mango. Mango 0,67 céntimos, 2, y también he comprado 2 botellas de cola, Mercadona, que vale 94 céntimos, uy, se han dejado la garrafa bien. Y eso es todo lo que he comprado por hoy. Pues bueno. Hasta el próximo vídeo. Y lo que digo siempre, si te ha gustado, dale a like. Si no estás suscrito, suscríbete y compártelo. Y si te gusta algo, pues al Mercadona.